El Muro Invisible, el podcast transparente del videojuego independiente. Hoy cruzamos el muro para viajar a la edad dorada del software español, tomar el hábito y explorar una abadía llena de secretos. Y no lo haremos solos, tendremos con nosotros a los responsables de traer de vuelta a una auténtica leyenda del videojuego patrio. Comienza El Muro Invisible. Bienvenidos una semana más a El Muro Invisible, el podcast transparente en el que hablamos con gente, como todas las semanas. Estamos aquí con Ariadna Álvarez. Hola, muy buenas. Vengo contagiada de COVID, pero estoy viva. Con servidor aquí, el señor PJ, que me presento antes, porque el tercer locutor, Pablo García, tiene una anécdota de contarnos. Hola, PJ. Buenas tardes, buenos días. Yo hoy vengo a contar que estoy muy triste, porque no sé si os habéis enterado, que ya ha salido la Playdate, que para quienes no lo conozcáis, probablemente no habréis escuchado el podcast nunca, porque no hago más que dar la tabarra con la Playdate. Es la consola esta distribuida por Panic, que es como una Game Boy en blanco y negro que se controla con una manivela. La mejor consola del mundo, efectivamente. Ya están empezando a mandarla a las primeras personas que la reservaron, pero la mía no llega hasta el grupo 3 a finales de 2022. Vaya par 10. Os ruego que tengáis respeto porque lo estoy pasando muy mal, ¿vale? Y la reservé en los primeros 15 minutos, pero la web se cayó y las reservas internacionales, pues en fin. Ay. Bueno, ya está. No era tan larga la anécdota, pero sí, estoy triste. Pues bueno, una vez hecho esto y antes de haceros la pregunta de la semana, voy a empezar yo porque puedo y porque tengo algo que anunciaros. Pablo mete música triste aquí porque es la última semana que os digo que he jugado Dragon Quest 11. Siempre se van los mejores. Ya me pasé Dragon Quest 11, me llevó más de 100 horas. No me arrepiento en absoluto, sentí un vacío en mi alma. Luego lo rellené con otro JRPG. Ha sido como, no sé cómo se dice, la droga de paso, ¿no? El Dragon Quest. Me pasa el Kirby, que no es el JRPG, iba a decir, pero... ¡Qué sorpresa! Pero casi. Sí que tenía sorpresas del Kirby. Me pasé el Kirby entero, muy bonito, muy chulo. Pero bueno, en fin, el JRPG que estoy jugando ahora es... Solo voy a decir una vez. Neo, The World Ends With You. A partir de ahora, Neo Tewewi. Neo Tewewi. Tewewi. Un juego muy chulo, muy estiloso, la verdad. Con muchas cremalleras. Con muchas cremalleras, recomiendo. Y nada, una vez dicho esto, pues os pregunto a vosotros. ¿A qué habéis estado jugando estos 8 meses desde el último capítulo del Muro Invisible? Yo creo que fue literalmente acabar el último capítulo del Muro Invisible y empezar el Nier Automata. Y sigo jugando al Nier Automata. Y es lo que he hecho, sobre todo mientras he estado enferma, la verdad. Muy chulo. Le tenía muchísimas ganas a este juego. Y me gusta mucho porque no es un JRPG, entonces es precioso. Es un juego de pegarse y ya está. Bueno, es un poco JRPG también. A ver, es un poco JRPG porque tiene elementos JRPG, pero en realidad es mentira, solo para que te calles. O sea, ¿no un poco es un action RPG o me lo estoy inventando es yo? Es un action JRPG. ¿Un action JRPG? ¿O cómo lo conoces? ¿Cómo lo conoces en mi casa? Tengo mucho miedo. Es que no es tan gracioso, voy a decir. ¿O cómo lo conocemos en mi casa? Un AJRPG. Estoy viendo la Audacity. Y la onda del sonido se acaba de salir de la ventana. O sea, ha hecho... Esto no lo recortes, Pablo, por favor. Y bueno, también iba a decir que también el juego me gusta muchísimo porque no solo es un action RPG, que es lo que a mí me gusta de los RPG, sino que también es un Danmaku. ¿Un Maku? ¿Un qué? Me encanta la capacidad que tienes para recordar los microgéneros japoneses que hay 80.000 y siempre tienes una palabra para definir todo. ¿Lore lore Maku Maku? Un Danmaku, no sabes lo que es un Danmaku, tengo que explicarlo en este podcast. Pues sí, sobre juegos de nicho. Pues sí, nada, la vamos que sí, a explicar no un género de nicho en el podcast sobre juegos de nicho. Un Aprende Danmaku con Ari. Na, 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 na. Un Danmaku o Bullet Hell, infierno de balas. Ah, bueno, haber empezado por ahí. En el que tienes que esquivar muchas balas. Rollo, hay proyectiles por ahí, tienes que esquivarlo. El juego no sé dónde nació ahora mismo, no me acuerdo de la historia, pero sé que en Japón siempre ha sido muy popular. Sobre todo son juegos de navecitas espaciales y tienes que esquivar cosas. ¿Y qué ocurre? Que este juego pues coge los mechas y coge las chicas anime japonesas y tienes momentos Danmaku en los que estás en tu mecha y tienes momentos Danmaku en los que estás en...
tu chica japonesa anime waifu roboto, tú lo ves y dices, ah, es un RPG, no sé qué, pero la mitad del juego son danmaku. Pues bueno, yo como no juego a juegos de 70 horas, en estas dos semanas he jugado como a 70 juegos de una hora. Es una forma de hablar, pero he jugado unos cuantos. Bueno, le he dado mucho al Cases Mod, que no me voy a extender porque hablé de él en el último programa, pero insisto, porque es el mejor juego del mundo. Luce juego de 70 horas, el mod. Luce juego de 70 horas. Igual llevo 15, solo a este mod. Me he dado un descansito por Semana Santa, pero si en el último programa os contaba que todavía no había conseguido ganar ninguna run, ahora ya le he pillado el truco y ya estoy en el nivel 5 de 12. Tengo miedo. O sea que ahí vamos, ahí vamos. Hablando de Daniel Mullins, hace poquito sacó un juego muy chiquitito y gratis con motivo de la última Ludum Dare, esta Game Jam, que en este caso tenía la prompt de retrasar lo inevitable, y el juego se llama Beat Buddy y es una especie de Tamagotchi que te aparece en una ventanita pequeña en el ordenador y lo primero que te dice es, si cierras esta ventana, me muero. Y básicamente esta criatura, como además el juego está como sin terminar, esta criatura intenta entretenerte para que no cierres la ventana porque se muere. Y efectivamente, si cierras la ventana, se muere y si la vuelves a abrir, se queda muerto. Yo fui tan idiota que lo primero que hice nada más abrirlo fue cerrarlo para ver qué pasaba. Y luego no pude continuar. No. Por suerte tengo un portátil, entonces ahí hice otra partida. Y sí que es un juego muy interesante, muy gracioso. Probadlo porque es gratuito, está en Switch. Me encanta ese subgénero. Juego de acompañante que abres, está en tu ordenador y cuando lo cierras se muere porque ya he jugado a eso como 5 distintos y no me canso. Porque hay más de uno. Hay más de uno. Claro, claro que sí. Uf, en Niche hay un montón de estos. ¿Cómo se llaman en japonés esos juegos? No sé cómo se llaman en japonés. Supongo que se llamarán Shinegochi o algo así, no sé. Shinegochi, supongo. Amigo que se muere. Y bueno, el último juego que voy a recomendar ahora se llama Lizzie Crossing. Está en Itch. No sé ahora mismo cuánto cuesta, creo que poquito. Yo lo tengo porque venía en uno de los bundles famosos de Itch, de miles de juegos. Y entre ellos estaba esta preciosidad, esta maravilla. Es un juego de puzzles muy sencillo. Es decir, te lo pasas en unos minutos. Porque el puzzle se genera aleatoriamente y tú puedes, resolverlo muchas veces. Que es, atención, una mezcla entre el Buscaminas y el Nonograma. Ay, el Nonograma es el nombre pedante, sí, del Picross. El Picross, de toda la vida. En el que tú eres una criatura que se desplaza por el puzzle. Entonces, tú apareces en una casilla y si te mueves a otra casilla, desvelas lo que hay en esa casilla. Y tienes que encontrar la salida del puzzle. ¿Qué ocurre? Que si pisas una mina, pierdes una vida. Con lo cual, para descubrir dónde están esas minas y no pisarlas, tienes que hacerlo combinando la técnica del Buscaminas y del Picross. Y es increíble, es el mejor puzzle de la historia. Qué fantasía. Y bueno, pues nada, con 3 vidas la cuestión es saber cuántas pantallas te puedes pasar. Si te pasas varias, creo que se va haciendo un poquito más grande, entonces se hace un poco más difícil. Y es increíble, impepinable y maravilloso. Y con esto vamos a noticias, porque se han estado anunciando juegos indies bastante emocionantes, la verdad. Sí, el primero es Kingdom Hearts 4, ya ha salido el Kingdom Hearts 4. Kingdom Hearts 4 y sus 28 subjuegos con nombres súper largos que nadie se va a aprender jamás. Bueno, pero no, ahora en serio. Como ya os habréis dado cuenta, estamos en abril y claro, se nos pasó ya lo que viene siendo el día 1 de abril, que es el Día de los Santos Inocentes Internacional, el April Fools. Y por esta fecha, Adam Grew, el creador de Azor Hike, un juego muy chulo que os recomendamos sobre ser un pajarito que tiene que escalar durante sus vacaciones de verano por una isla muy cookie en donde pescas. A mí me encanta definirlo, perdóname, como una mezcla entre Breath of the Wild y Animal Crossing. Es que es literalmente eso y es maravilloso. Básicamente, el creador del juego ha sacado lo que define como un mod no oficial que se llama Azor Hike 99. El 99 es un subgénero de videojuego que consiste en meter a 99 jugadores en un juego famoso por Tetris 99, que consiste en que 99 personas se peleen en el Tetris. Y Pac-Man 99. Y Pac-Man 99, en el que... Y Super Mario 35. Super Mario 35, por el 35 aniversario. Básicamente es un Battle Royale de Azor Hike, pero como no hay Battle, solo se queda en Royale, así que son 99 pajaritos que van por ahí.
¿por qué mola mucho esta noticia? Porque es un juego cookie y ver a 99 pájaros volando por ahí y destrozando las físicas del juego es muy divertido, porque el juego no está hecho para tener 99 pajaritos. Durante unos días, el desarrollador Adam Grew hizo un servidor para que todo el mundo pudiese jugar cómodamente a este mod no oficial, pero obviamente ha pasado el tiempo, hemos tardado mucho en hacer este podcast. Hemos tardado tanto en grabar el programa que el juego ya ha chapado. It's been 84 years. Cada vez cierra más rápido, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, si queréis jugarlo y os hace mucha ilusión y sabéis montar un servidor, lo podéis hacer porque las herramientas están ahí. Así que, PJ, es hora de la noticia más seria e importante. Es hora de la noticia. La noticia más importante de la historia del videojuego. Después de meses tirándoles mierda a la gente de Rovio, que yo estoy seguro de que escuchan este podcast y son grandes fans, por fin han decidido resucitar el Angry Birds original. Es increíble, no me sé, o sea, esa historia no sé si me la he encontrado en algún sitio, me la he inventado yo, lo voy a decir sin ningún tipo de fact-checking. Creo que la historia tras este juego era que este señor, o sea, antes de dar el pelotazo con los Angry Birds, su mujer estaba a punto de echarlo de casa porque le decía que se pusiera a trabajar y el señor no hacía más que intentar dar el pelotazo con un juego. Y al final lo consiguió, pero con el problema de que una vez que era rico y famoso, siguió en su empresa de que su mujer le echara de casa porque no paró de mandar la mierda a todo lo que hizo, básicamente. Quitaron de la App Store los juegos buenos. Los juegos que hacían ahora eran cash grabs sin ningún tipo de redención posible. Incluso antes de eliminar el Angry Birds original de la App Store, ya lo empezaron a mancillar, a corromper con micropagos, gemas, tiendas de no sé qué mierdas. O sea, yo casi que me alegro de que muriera el Angry Birds original. Pero bueno, ahora lo han restaurado. A 0,99, una cosa que me parece bastante guay, sin micropagos, sin nada, los niveles originales, es lo mejor que he visto en mi vida. Odio a Rovio por todo lo que hicieron los Angry Birds, pero yo en cuanto vi esto, los 0,99, gastos más rápidos en mi vida, o sea, no me arrepiento. Lo primero que pone en la descripción del juego en la App Store, que lo he puesto aquí en mayúsculas en la escaleta, es 2012 is back, sacando aquí mi agenda y con el manifiesto en la mano. Jope, los Angry Birds son una de las piezas más importantes de la historia del videojuego para móviles. Total, de una etapa... Del videojuego en general, pero especialmente de una plataforma como el móvil, que es muy única, que ha cambiado por completo cómo entendemos los videojuegos en la última década y que es un juego que ya no se podía jugar. O sea, no solo primero se pervirtió por el capitalismo, sino que luego dejó de poder jugarse. Y es una saga que en sus inicios, ahora quizás ha tomado una deriva extrañísima, pero en sus inicios era una saga súper pura, que experimentaba con muchísimas formas de jugar y con muchísimos géneros. Eso es una saga que ha tenido el Angry Birds de toda la vida, con todas las temáticas imaginables, que ha tenido un juego de carreras, que ha tenido un RPG. Casi todo eso ahora mismo no se puede jugar. El RPG era lo mejor que me ha pasado en la vida también, ¿eh? Angry Birds Epic, que vuelva también, por favor. Tenía una banda sonora. Claro, muchos otros juegos desaparecen o porque cambian los modelos de negocio o porque ya no se actualizan a los nuevos sistemas operativos, que el tema de la conservación en móviles no lo voy a abrir porque tela, y que vuelva ahora y que vuelva a 0,99 sin micropagos, me parece la mejor noticia que podríamos tener porque es un juego muy relevante. ¿Sabes que vuelve también, PJ? ¿Bayonetta? Sí, de hecho sí, pero no sé si antes o después, pero también en 2022 vuelve Monkey Island. ¡Ojo! ¡La isla del mono! Que quizás, si tenéis menos de 30 años y no sois muy frikis como nosotros, no sabéis de qué estamos hablando. Pero Monkey Island es probablemente la aventura gráfica más famosa de todos los tiempos, que todos aquellos que de repente empezamos a tener inquietudes sobre qué significa eso de juntar pollo de goma con polea, pues jugamos en algún momento. Y que vuelve este año, en 2022, con una nueva entrega llamada Return to Monkey Island, que se sitúa después del segundo juego de la saga. Pequeña lección de historia de Monkey Island. Monkey Island tiene 5 juegos, The Secret of Monkey Island y luego Monkey Island 2, LeChuck's Revenge, los dos con el mismo equipo original. A partir del tercero cambiaron de equipo, aunque el tercero se reivindica mucho, que es The Curse of Monkey Island. Y luego ya hubo un cuarto juego, al parecer muy desastroso, llamado La Fuga de Monkey Island, y un quinto juego de Telltale, que es una aventura episódica en 5 episodios. ¡Qué pereza! Pero con este Return to Monkey Island no solo se sitúa después del segundo juego, aunque tendrá en cuenta a algunos de los personajes introducidos en el tercero, sino que recupera a gran parte de su equipo original, entre ellos al director Ron Gilbert, que también se volverá a encargar el guión junto con Dave Grossman, que juntos harán el diseño del guión del juego, como hicieron en su día. Michael Land, Peter McConnell y Clint Bajakian, lo siento Clint, en la música, y Dominic Armato,
que vuelve como actor de doblaje del único e inevitable Guybrush Threepwood. Claro, era una saga que estaba un poco en el limbo porque pertenecía a LucasArts, que luego desapareció como tal y formaba parte de Lucasfilm, que luego compró Disney, que luego resucitó LucasArts como Lucasfilm Games, y ahora mismo no tengo muy claro cómo se llama. Qué horror. Pero el caso es que de alguna manera han conseguido que Lucasfilm ceda los derechos para esto y lo desarrolla, pues eso, el estudio de Ron Gilbert, Terrible Toy Box, que también ha hecho otros juegos como Thimbleweed Park, que es una aventura gráfica también muy destacable, y lo distribuye Devolver Digital, que quieras que no, se han apuntado un tanto bastante importante. Y bueno, el teaser que hemos visto se ha visto muy muy poquito, solo sabemos que llegará este año, pero ha sido muy interesante la forma en la que se ha anunciado, porque hablando del Día de los Inocentes, hace ya años que Ron Gilbert hizo un chiste en Twitter diciendo que si alguna vez anuncia Monkey Island sería el Día de los Inocentes, sabiendo que él tiene una especial aversión por el Día de los Inocentes, porque lo considera, como mucha otra gente, una celebración deshonesta. Y justo este juego se anunció el día 1 de abril, Día de los Inocentes, y nadie se lo creyó, hasta que 3 días más tarde, el día 4, si no me equivoco, pues Devolver publicó un anuncio oficial con este teaser, y resultó que este juego existía y que lleva ya 2 años en desarrollo y sale ya en 2022. Así que yo personalmente le tengo bastantes ganas, y si queréis saber más sobre Monkey Island, estad atentos a próximos episodios del Muro Invisible. Hacen el trabajo por nosotros. Sí, de verdad, ¿eh? Esto ya estaba planeado y nos han dado la percha de actualidad para poder hablar de juegos viejos. La siguiente noticia que vamos a comentar, vamos a ir rapidito para ir acabando con las noticias del programa, es que ya se anunciaron los ganadores de los premios BAFTA. La gala fue el 7 de abril, ya se han anunciado los premios, vamos a decir los premiados y nos vamos a notar un tanto porque hay bastantes juegos que han sido premiados de los que hemos hablado. Mejor juego ha ganado Returnal. Este quizás es el que más nos ha sorprendido de todos. Es el único que nosotros no hemos jugado y que no, el único tanto que no nos podemos apuntar. Yo creo que estaba fuera de todas las quinielas el Returnal. Ha tenido buena crítica, ¿no? Pero con toda la competencia que tenía es sorprendente. No sé, me llama la atención porque suelo estar muy de acuerdo con lo que nominan en los BAFTA y suelen, en mi opinión, tener más criterio que otros premios de videojuegos, estos premios de la Academia Británica. Pues bueno, ahora tengo ganas de jugar al Returnal, la verdad, porque tenía una competencia importante este año. Resumen, Pablo está un poco mosqueado. No, que quería que ganara Inscription. Sí. Sí. Que también me gustaba mucho It Takes Two, también. Pero bueno, continuando con los juegos, el premiado a mejor logro artístico es The Artful Escape, videojuego sobre el que hicimos la mitad de un programa. Hablando del Rey de Roma, mejor game design Inscription, mejor multiplayer It Takes Two. El premio a mejor narrativa se lo ha llevado Unpacking, si por algo funciona es por tener una narrativa muy destacable. A mejor family game, mejor juego familiar, es Chicory. Luego, mejor propiedad original, It Takes Two, se ha llevado el premio. Luego, Game Beyond Entertainment, un juego más allá del entretenimiento, un juego que nos haga llegar un mensaje, un tema, algo profundo, Before Your Eyes, que también lo hemos jugado en el podcast, que es el juego este de parpadear. Yo a tope con que se lo haya llevado Before Your Eyes, pero la categoría me parece un poco faltona, ¿eh? Es una categoría que ahora está metiendo en todos los premios, en plan, juego importante, ¿sabes? Este juego va de cosas, no como los demás, no como el Returnal ese mejor juego del año, que es de pegar tiros. Pero aquí, estos son los juegos que hablan de cosas serias, ¿no? Entiendo que quieran dar ese espacio, pero el nombre escogido para la categoría de ese tipo de juegos con cierto mensaje social o no sé muy bien cómo expresarlo, creo que hay veces en las que sé que es una categoría justificada, pero lo de juego más allá del entretenimiento me parece un poco faltón a la forma de entender el videojuego que este tipo de premios quieren transmitir, ¿no? Luego, mejor juego debutante, es decir, primer juego de una desarrolladora, Toem, que es el jueguito este de sacar las fotos. Y por último, el que se llevó el premio de juego del año por voto popular fue Unpacking, lo cual a mí me sorprende bastante. Me refiero, estaba Inscription. Pero Inscription es un juego que tiene una barrera de acceso más alta. Claro. Unpacking ya pegó el pelotazo muy fuerte, sorprendió mucho, lo streameó un mogollón de gente, tiene una historia muy guay. O sea, Inscription no deja de ser un juego de cartas con una narrativa compleja que entiendo que a quien le guste le va a encantar, pero ya no es tan accesible como Unpacking. Estas son todas las categorías que nos importan. ¿Hay alguna más? Dejaremos el link en la descripción para que veáis. El Ratchet & Clank se ha llevado movidas también, pero bueno, todo está en los links, a tope con los BAFTA. Y es el momento de nuestra sección favorita del programa. Adivina quién ha comprado a quién. ¡Oye! Y esta semana tenemos un poco de todo, un poco el menú habitual. Sony ha metido más pasta en Epic, que es de Tencent. Tencent ha invertido en Novarama, que es una empresa que hace MMOs, lo que le faltaba para completar la colección, el cromo del MMO. Tencent compra. Tencent compra. Y adivinad quién. El príncipe heredero de Arabia Saudí. Juancar. Ha comprado el...
ha comprado el 96% de SNK, la mítica empresa que en su momento se hizo muy famosa por arcades y que ahora también hace algunos juegos como Metal Slug o King of Fighters, que ya tenía una pequeña porción de la empresa, pero ahora tiene, pues, en fin, la práctica totalidad. Una compra que levanta cierta polémica porque este señor tiene varias acusaciones de violaciones de derechos humanos. Vaya. Y viene después de un largo historial de compras en general, pero sobre todo compras de la industria de los videojuegos e inversiones en la industria de los videojuegos por parte de Arabia Saudí. Así que bueno, aquí acaba el mercadillo de esta semana de compras de empresas, y con esto pasamos a la parte verdaderamente emocionante de este programa. Madre mía, buah, es que no lo he dicho al principio porque estoy, vamos, pero uf, es que esto va a ser... Hemos piqueado aquí ya, o sea, es que no podemos hacer más programas después de este. O sea, aquí ya... Viajamos al pasado para descubrir uno de los juegos legendarios de la historia del videojuego español. Pues ya que estamos impacientes, cruzar al otro lado del muro. Supongo que nuestros espectadores ya lo habrán visto en el título del programa, pero igualmente vamos a desvelar el juego del que vamos a hablar hoy, que es, pues bueno, el juego español e independiente por excelencia, que es, pues nada más y nada menos que La Abadía del Crimen. Ya al final de mi vida de pecador, en esta celda de mi querido monasterio de Melk, donde aún me retiene mi cuerpo pesado y enfermo, me dispongo a dejar constancia en este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud. El Señor me conceda la gracia de dar fiel testimonio de los acontecimientos que se produjeron en la abadía, cuyo nombre incluso conviene ahora cubrir con un piadoso manto de silencio. Y ojalá mi mano no tiemble cuando me dispongo a narrar lo que allí sucedió. Y ha llegado el momento, además, de cubrirlo con, bueno, no sus creadores, pero los creadores de un remake moderno de La Abadía del Crimen, que son nada más y nada menos pues que Manuel Pazos. Hola. Y Daniel Celemín. Muy buenas. Primero de todo, muchas gracias por haber accedido a venir aquí. Nada, un placer. A vosotros por la invitación. Cuando os mandamos el correo, la verdad, yo digo, o no nos contestan, o nos mandan a la mierda. Al final... No somos divas, ¿sabes? Hay quien son como muy divas, a lo mejor ahí ya no te digo que hubiera pasado, pero nosotros somos poco divas, ¿no, Manuel? Para nosotros más que nada es un hobby, entonces pues siempre que te intentan reconocer el trabajo que has hecho o te llaman para este tipo de cosas, pues hombre, nos hace ilusión a nosotros también mucho. Ya se puede ver que además unos tíos chulísimos, pues son gente maja además, o sea... Vale, luego te pagamos la cantidad acordada por hablar bien de nosotros. Bueno, pues nada, La Abadía del Crimen, para el que no lo sepa, pues es un juego basado en El Nombre de la Rosa, de Umberto Eco. Y bueno, pues es un juego que en 1987 hicieron dos amigos, que se llamaban Paco Menéndez y Juan del Can. Paco Menéndez, si no me equivoco, se encargó de la parte técnica de programar el juego, y Juan del Can se encargó más de la arquitectura, de la abadía, el arte del juego, etc. Así es. Es un juego que... No se llama El Nombre de la Rosa porque Umberto Eco... No respondía a los mails. Efectivamente. Y bueno, pues básicamente pues sigue la historia de la novela con Fray Guillermo y su aprendiz Atso, mientras investigan por una abadía laberíntica unos crímenes que están cometiendo en los que están muriendo bastantes monjes. El juego ahora mismo, posiblemente quien lo vea dirá, pues es relativamente sencillito, ¿no? Pues es una perspectiva isométrica de Guillermo. Pero este juego es de 1987 y es un juego... muy adelantado a su tiempo, que para haber salido, yo qué sé, un año o dos después del Super Mario, es increíble lo que lograron hacer estos dos chavales. A nivel técnico, lo que estás diciendo es correcto, es decir, en aquella época, con los medios de los que disponían, y estamos hablando que trabajaban con ordenadores de 64K, de 128K, no tenían un PC que hoy en día puedes compilar y depurar utilizando un emulador o cosas por el estilo, compilas al instante, se lo tenían que hacer todo allí con... Ya solo el hecho, imagínate, Manuel, te corto, el hecho de grabar, simplemente de grabar una cosa en un Amstrad, significa poner un cassette, bueno, tendría, no sé qué, o sea, es... Hombre, tendría unidad de disco en el Amstrad, espero, sí, pero aún así, tener que depurar eso, de hecho, Paco se tuvo que hacer un desensamblador, un depurador, que llevaba incluido el juego, para poder parar el juego cuando necesitaba analizar algo y ver qué había en la memoria, qué estaba ocurriendo.
porque si no, no había otra forma de poder ver. A lo mejor si se colgaba el juego o un muñeco, o sea, un monje se quedaba trabado, no había forma de saber por qué ocurría eso. Hoy en día es muy fácil, porque hoy en día con un emulador paras una máquina, miras la memoria, vas para adelante, vas para atrás, grabas un estado, es sencillo. Pero en aquella época no tenían esos medios. O sea, es, a nivel técnico, impresionante. Qué guay. O sea, todo esto lo acabas de decir, Manuel. Bueno, Ari y Pablo... Sí, solo lo entiende PJ porque es el que está estudiando desarrollo de videojuegos. Yo tampoco, pero me parece una cosa casi milagroso. O sea, es increíble. Bueno, sí, para que os pongáis en contexto. Yo he analizado el juego, lo he desensamblado, sé cómo funciona, he hecho el remake. Si yo ahora tuviese que hacer el juego con los medios que utilizaron ellos, y sabiendo cómo está hecho y cómo funciona, yo creo que no sería capaz. Sí. Es que herramientas tenían cero, incluso también para, ya no solo habla de código, de bug, de tal, sino incluso para hacer los gráficos, o sea. Claro. Claro, se tuvieron que hacer un editor de pantallas para dárselo o sea, Paco hizo un editor de pantallas para dárselo a Juan para que hiciese pues los gráficos, las pantallas, lo montase todo, porque no había un programa que lo hiciese. Se lo tuvo que hacer. Se tuvo que hacer su propio depurador. Tuvo que programar toda la lógica. Tuvo que hacerse un script propio para controlar la lógica de los personajes. O sea, a nivel técnico es impresionante lo que hizo Paco. O sea, para el que esté escuchando y no lo sepa, yo recomiendo que paréis el programa y vayáis a ver el juego. Casi tiene como una filosofía ya moderna. Tiene su menú abajo, en plan, con tus objetitos que tienes y todo. Tienes un barrito de... No sé, es como una cosa que es súper guay y que sea español, pues es la verdad es que el doble orgullo. Y ya si se pusiera a hablar, Manuel, a nivel más bajo de técnicas y tal, porque es que usaba técnicas a nivel de código, muy complejas también, ¿no? De código autogenerado y cosas muy extrañas, y dices, hostia, para la época, hacer todo eso tenía mucho, mucho mérito, ¿sabes? O sea, que realmente... Toda la búsqueda de caminos, la creación de las pantallas, era una lucha constante con los límites que tenías de memoria. Tened en cuenta que estamos hablando de ordenadores de 64K, de 128K. O sea, esa cantidad de memoria hoy en día es irrisoria. O sea, es decir, hay veces que el icono de una aplicación de móvil ocupa más que eso. El icono de arranque de una aplicación. Entonces, yo entiendo que a lo mejor a la gente que no está puesto a nivel técnico, pues no puede a lo mejor entender esas limitaciones. Pero hablamos de que Paco y Juan tuvieron que lidiar con todas esas limitaciones de memoria, de espacio, intentar comprimir o pensar la forma en la que meter todos esos datos, todas esas habitaciones, la lógica de los personajes, las rutinas para buscar caminos, para llevar la trama, meter todo eso y pensar cómo hacerlo. A nivel técnicamente es impresionante. Bueno, de hecho decían que el código era un caos, ¿no? Era como muy caótico. Pero gracias también para aprovechar al máximo la memoria, ¿no? Sí, claro. O sea, es verdad que hay partes del código que tú a lo mejor solo presentas en tu carrera informática y te suspenderían. Porque, claro, estás modificando código en tiempo de ejecución, ¿sabes? Es decir, no está estructurado, separado, no está... Sí. O sea, hay partes que sí lo están, pero otras, para no tener que complicar el código de forma que ocupase más, para hacer que ocupase menos, se automodificaba. Es decir, él iba modificando las posiciones de memoria, cambiando los opcodes de Z80, del procesador, para que la siguiente vez que pasase por ahí, ejecutase un código ligeramente distinto al que ejecutó la primera vez. Qué guay. Es flipante. O sea, es un poco caótico, pero claro, era la forma quizá de hacerlo, de poder hacerlo. Es flipante. Ya, pero es que además incluso se nota que todas las trabas técnicas se esforzaron muchísimo por superarlas, porque, o sea, estamos hablando de un personaje que controlas, pero tu compañero te sigue y va contigo. Sí, sí, la inteligencia, sí. O sea, ya solo ver eso ya dices, joder, aquí hay un cuidado en el detalle, en intentar transmitir lo que quieren transmitir y contar lo que quieren contar exactamente, como para eso, pasar mil barreras. Tu compañero te sigue y va contigo, pero también hay otros muchos personajes con sus rutinas que, vale, están como muy marcadas y muy guionizadas, pero para ser un juego de la época, sí. O sea, a mí me sorprendió que no controlo tanto de lo técnico, lo complejo que es a nivel narrativo y de historia, ¿no? Que no deja de ser una adaptación del Nombre de la Rosa, la novela y la película. Total. Y pues eso, siendo un juego del 87 que decía PJ un par de años después de Super Mario, pero también al principio de toda la fiebre de aventuras gráficas, creo que salió el mismo año que Maniac Mansion, si no me equivoco. Y pensar que esto se ha hecho en España, a mí siempre me sorprende mucho, que quizás estoy más familiarizado con el indie español contemporáneo,
el mirar atrás y descubrir que hubo una época que ahora recordamos como la edad de oro del software español, ¿no? A mí eso me parece increíble y muy, muy sorprendente. Bueno, ni que decir tiene que este juego pues es posiblemente, si no el que más, uno de los videojuegos más icónicos del panorama español. Yo creo que aún hoy no se me ocurre nada así especialmente que lo haya podido superar en yo qué sé, en lo rompedor que ha sido este juego. Y bueno, prueba de ello es que a lo largo de los años se le han dedicado exposiciones, se le han dedicado un montón de espacios dentro de lo marginada que está un poco la cultura del videojuego, se le han dedicado bastantes espacios en lo que... Una colección de sellos en 2017. Tenemos sellos también. Una colección de sellos que yo estuve investigando. Puede ser que estemos hablando también con unas personas que se encargó de diseñar esos sellos. Sí, sí, sí. Junto con Juan del Can, que aquello fue la bomba, ¿sabes? Sí, sí. Uh-huh. Con Juan del Can estuve, el diseño es suyo, pero yo estuve allí con él trabajando, ¿sabes? O sea... Qué guay, qué guay. Sí, sí, sí que es verdad. Sí, es verdad. Bueno, imagínate, para mí aquello fue la bomba también, ¿eh? Bueno, quiero decir, es que la Abadía del Crimen, aparte del juego y de lo bien que lo pasamos, porque antes comentabais también, en plan broma, ¿no? Llevas mucho tiempo y te llevas, dices, ya está hasta los huevos de uno de otro. No, yo quiero decir, nosotros estuvimos, bueno, de hecho hace un montón que nos conocemos con Manuel, y durante el tiempo que estuvimos lo pasamos muy bien. O sea, estuvimos 2 años a tope trabajando y lo pasamos de coña porque... Claro, el desarrollo consistía en leer el libro, en mirar la peli, que me acuerdo que la vimos no sé cuántas veces, leímos el libro no sé cuántas veces, porque se trataba de coger el original y adaptarlo un poco. La idea era no solo hacer un remake de lo que había, sino añadirle cosas, ¿no? Que a lo mejor, pues yo qué sé, cosas de... Bueno, claramente a nivel gráfico está inspirado en la película totalmente, ¿sabes? De hecho, cuando acabamos el proyecto, fíjate si nos lo pasábamos sí. bien, más que una liberación, cuando terminas un proyecto, hay veces que dices, por fin lo terminé, por fin me lo quité encima, fue al revés, es decir, ¿y ahora qué? Se ha acabado. Es decir, es como cuando acabas una serie y te dicen ya ni más capítulos, que dices tú, madre mía, me queda con un vacío dentro de, ¿y ahora qué? Pues igual, nosotros cuando terminamos la Abadía fue como perder esa rutina de todos los días hablar, pensar que añadíamos, que Dani me mandase unas habitaciones nuevas, unos gráficos nuevos, que yo le mandase pues a lo mejor los cambios hechos o algo de la trama. Es como estar, no sé, con algo que te gusta mucho, ¿no? Y estar trabajando en ello cada día. Es como, no sé, claro, es que la Abadía del Crimen para nosotros, que lo jugamos en la época y tal, pues imagínate, ¿no? Reestudiarlo, analizarlo, incluso yo que sé, también estuvimos con Juan del Can comentando cosas, de hecho en el juego hay una imagen suya, pero trabajamos con Juan del Can, le preguntamos cosas, ¿sabes? Y si imagínate tú de niño jugar a un juego y decir, o pasar por una estancia y ver una puerta y decir, hostia, esta puerta no se puede entrar, claro, la limitación del Amstrad, no, nosotros jugamos en la versión Amstrad, ¿eh? Yo al menos, Manuel no sé si en MSX o Amstrad, no lo sé. En MSX por supuesto. Pues exacto. Entonces, imagínate pasar por una estancia que hay una puerta que te pasas a lo mejor en alguna partida, yo qué sé, media hora mirando la puerta, ¿por dónde se entra? Y realmente es que detrás no hay nada, o sea, no está programado, ¿sabes? Y todas esas dudas, esas cosas, irlas tratando después con el remedio y poderle preguntar a Juan, que a lo mejor él tampoco se acordaba con el tiempo, no sé si, qué es lo que, o cuál era la pretensión de eso, pero imagínate, es redescubrir algo que te ha marcado mucho y poder analizarlo, estudiarlo, intentar mejorarlo, ¿no? Y todo, pues es un trabajo muy chulo, la verdad, muy agradecido. Y es lo que dice Manuel cuando acabamos de decir, hostia, ¿y ahora qué, no? Nos quedamos con ganas de, yo qué sé, de sacar una versión física, de hacer más cosas, pero bueno, eso ahí está. Bueno, de hecho, Manuel lleva toda la vida trabajando con la Abadía. ¿Eh, Manuel? Ha hecho más versiones, Manuel, que... Sí. Móvil, no sé qué, no sé cuánto, ha hecho 1000 versiones del juego. Soy el pesado de la Abadía. Recuerden así ya, el pesado de la Abadía. Y os iba a decir que a todo esto, ¿cómo empieza vuestra historia con la Abadía? ¿Cómo descubrís el juego? ¿Cuándo jugáis por primera vez? ¿Cómo empezó todo? En previsión de que hicieras la pregunta, estaba intentando recordar, pero yo en la época no sé si, bueno, diré, no sé si tenía una copia de seguridad o era el original, ¿eh? No lo sé. Lo que sí sé es que... Copia de seguridad. Exacto, entre comillas. Lo que sí pirata, sé es que... Pirata. Exacto. Lo que yo tenía, la versión que yo tenía no era la de 128, que creo que esa sale solo en la de 128. Yo tenía la del 464, la de CPN de cassette, ¿sabes? Y lo que sí sé es que cuando salió en Micromanía... Yo creo recordar que me quedé flipando ya con la pantalla, con el comentario, ¿sabes? Que también tengo algún micromanías aquí antiguas y de vez en cuando releo el artículo y me quedaba flipando porque, claro, decía, ostras, ¿esto qué es, no? Y tal, y cuando salió, no sé cómo lo conseguí, la verdad, pero me pasé noches y noches con el abad, o sea, ¿sabes? Aquello de que te sale el abad y ¡mierda! ¡Me ha salido el abad! ¡Me ha pillado! ¿Sabes? Y no sé, y coger el mapa, porque por aquel entonces, o sea, pasarse a la Abadía del Crimen, vale, sin ayuda es bastante complicado, ¿eh?
Sí. Y nosotros es lo que quisimos también un poco mejorar, también entre comillas, pues era eso de poder pasarte la abadía sin ayuda de nada, ¿no? Pero para que entonces pues había que pasarse con ayuda. Pero recuerdo eso, ¿eh? En la época jugarlo con mi hermano, haciéndote mapas, incluso por la noche jugando al juego, que también es de noche, ¿no? Con el susto ese de que salga la abadía. Y no sé, y analizarlo y pasarlo en la época, ¿eh? Porque yo creo que me pasa pocos juegos, pero el de la abadía sí que me la pasé. Al menos así yo, como la viví en aquella época. Yo jugué, yo te sí tenía la versión original, la de MCM, que era una cinta normal de estas... las Jewel Case, que llaman, creo que es. Y yo sí lo tenía original, pero te digo la verdad, no recuerdo si lo compré yo o lo compró mi hermano. O sea, no, esa parte no la recuerdo. Recuerdo jugar al juego con él y con mi primo y perderme mogollón de veces. Es decir, las primeras partidas era una sensación horrible, porque con los cambios de cámara, que es lo que mucha gente se queja del juego, es que no sabía dónde estaba. O sea, yo me acuerdo que hay veces que decían, tienes que ir al refectorio a comer, chavazo, yo intentaba seguir y al tercer cambio de cámara ya digo, no sé dónde estoy, pero aún así el juego me llamaba muchísimo la atención por la ambientación, por los gráficos, por, no sé, por esa vista isométrica, por cómo se comportaban los monjes. Y lo que no recuerdo es también cuánto tardé en terminármelo, porque yo no sé si fue el mismo año que compré la cinta o al siguiente. O sea, yo estuve bastante tiempo hasta que pude terminar el juego. Es que era complicado, era un juego complicado, ¿eh? Es un juego complicado. Sí, o sea, yo no me lo habría pasado en la vida, no sé si incluso el remake, porque miré una guía de un señor en Steam, muy majo, sí, que lo puso, sí. y sin ella no sé siquiera si me hubiera pasado el extenso. Sí, sí. Somos la generación de cristal. Sí, sí. Pues el remake, bueno, Dani lo sabe, es... a ver, que nadie se ofenda, ¿no? Pero bueno, intentamos hacerlo como para niños tontos. Yo. Decir. Yo soy. No, pero a ver, yo entiendo... No, pero a ver, y ahora, bueno, bromas aparte. Cualquier juego de hoy en día en el que tengas que meter horas y no te lleven un poco de la mano, sí, es complicado, tienes que dedicarle tiempo. Y hoy en día no tenemos tanto tiempo para meter tantas horas a un juego. Algunos sí se las meten, pero bueno, pero digo, no tienes tanto tiempo. Es más como echar una partida, intentar avanzar, pasártelo y sí, otra cosa. Entonces lo que intentamos es que la gente no se frustrara. En ese aspecto, pues hicimos que el tiempo fuese mucho más laxo. En el original, tú tienes un tiempo para hacer algo y si no vas a piñón a hacer eso que tienes que hacer, el tiempo corre, pasa... Sí, te quedes sin hacerlo, a lo mejor no has cogido una llave, no has cogido algo, y puedes avanzar en el juego y cuando llegas al final te dicen, estás muerto porque no cogiste este objeto. Bueno, ni siquiera te lo dicen. Dicen, estás muerto, vuelve a empezar. Ahí está. Es un poco horroroso, sí. Pero nosotros en ese sentido intentamos hacerlo pues, de forma más tolerante, entonces hasta que no haces lo que tengas que hacer en ese momento del día, no avanza el tiempo. Solo falta que salga una voz y diga que cojas la llave. La llave que está en la habitación, no sé qué. Sí, pero aún así intentamos dar pistas del tipo, Azzo, ¿qué te parece si vamos a la biblioteca a examinar eso que nos ha contado Berengario? Sí. O sea, es decir, te llevan un poco de la mano, a un poco que leas y prestes atención, más o menos te dice que es una cosa que se nota en el extension bastante, el hecho de que por cómo está hecho, como que te guían mucho más. Yo sí que al empezar el juego me pasó lo mismo, lo de me perdí y decía, buah, la cámara aquí cambia de perspectiva y tal, gira, qué incómodo, pero claro, también hace falta para ver el escenario, verdaderamente la cámara está colocada así, porque si no, no verías por dónde va. Y si se quiere hacer como se quiere hacer, pues hace falta. O sea, yo creo que eso es una cosa agradecida, sin duda alguna, en extension, esas pequeñas pistas que te ayudan a por dónde avanzar, que entiendo que en su época, pues, tampoco interesaba para que durase más el juego al final. Era un poco heavy, pero bueno, es eso, es la dificultad de la época. Bueno, también la dificultad aquí, ¿eh? Hay otros juegos que no tenían esa misma dificultad. El juego, que es un juego, como hemos dicho, de misterio, point and click, su estructura fundamental es que va pasando el tiempo, van pasando los días en esta abadía mientras tú haces tu investigación y tienes que seguir la rutina, digamos, de un monje de clausura, ¿no? Entonces, a determinadas horas tienes que ir a misa, a los rezos de la mañana y de la noche y al refectorio a comer, y si incumples las normas que te impone el abad va bajando la puntuación del obsequium y en un momento en el que llega a cero pierdes. Sí, sí. Pero lo que quería decir antes es que ahora que lo habéis sacado es un buen momento para hablar de este extensum y del trabajo que habéis hecho en él para actualizar la Bahía del Crimen, ¿no? Porque aquí siempre hablamos mucho de la importancia de la conservación de los videojuegos y sí que es cierto que ahora mismo la versión original de 1987 igual no es la más accesible, ¿no? Porque en su momento se publicó, pues como habéis dicho, para la Amstrad Spectrum MSX, que quizás a nosotros que somos muy frikis nos suena, pero desde luego no son las versiones más accesibles. Y con los años, pues programadores generosos y altruistas han ido porteando este juego
a muchos otros sistemas. Bueno, también hay que tener, también está, por ejemplo, el pionero en todo esto de los remakes era Antonio Giner, que fue el que el primero hizo el remake de PC, claro, y gracias a él y a la colaboración que hicimos, yo hice la versión de MSX2, pero en el tema de remakes y de revitalizar un poco la abadía, el pionero sería Antonio Giner. Es una ira de olla, total. 100%. Antonio además de ser un tío muy majete, es un coquito. O sea, Antonio ahora se ha ido por otros derroteros. Derroteros, porque ahora está más metido con MAME y drivers para tarjetas gráficas. Y claro, el trabajo que hace es muy reconocido en este mundillo. Pero bueno, yo sí con él, a ver, no hablo todos los días, pero tenemos esa buena relación que hemos adquirido con tantos años y por la pasión. Yo, de hecho, gracias a él, empecé a hacer también remakes y tal, ¿sabes? Porque era lo mismo que tú, empezaba a buscar información sobre la época, no sé qué, y salía Antonio en todas partes. La Abadía del Crimen, Antonio Giner, ¿sabes? Y todo el mundo estaba ahí esperando a que sacara una actualización. Ahora 256 colores, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto, ¿sabes? Efecto sombra, efecto no sé qué. Yo estaba enganchado a la página web del remake, ¿sabes? Totalmente. Sí, sí. Es que no me extraña. Sí, es verdad, sí. Sí, sí. Bueno, mucho. Dejaremos links en la descripción a todo esto para cualquiera que quiera jugar a estas versiones. Sí. Bueno, y de hecho también hay entrevistas y tal que también... Yo no sé si existe, pero para mí, para la época, era la leche, que era una web que se llama Macedonia Magazine, que yo creo que ya ni existe, pero era de los principios de todo, donde hay entrevistas a Paco Menéndez también. Sobre la abadía y tal, ¿eh? O sea, esa página web es muy chula. Lo que pasa es que ya creo que ya está hasta en el... Existe una página de archivo, acabo de encontrar, sí. Pero sí, sí, se puede consultar. Y es muy chulo porque hay entrevistas a Paco, ¿sabes? Hablando de la abadía y tal, y no sé qué. Y hay información también muy chula. Pero ya te digo que eso es los inicios de todo, de la emulación y de remakes y tal. Si alguien está interesado y le apetece, hay mucha información en esa web. Muy chula. Y en la época era... Bueno, no sé si en los 90, yo qué sé. En aquella época era lo que visitábamos y tal, para también un poco inspirarnos y todo esto. Qué chula. Supongo que vuestro trabajo con los juegos retro y todo eso es hobby. Sí. O sea, lo hacéis. Es que encima es, jolín, qué guay. O sea, es que esto podría ser perfectamente un trabajo, pero sí, complicado. Os tendrían que pagar. O sea, es que me parece increíble. ¿Sabes qué pasa? Que cuando te pagan no sale igual, no es lo mismo. Ya. Es verdad. ¿Sabes qué mola hacer algo que tú quieres, cuando quieres, con el tiempo que quieres? Aunque yo tengo que decir que yo he estado mucho tiempo intentando conseguir algo más, con los videojuegos, y Manuel lo sabe, porque lo hemos hablado muchas veces con él. Pero al final no se consigue. También porque, bueno, tienes tu trabajo, tienes tu historia y tu vida personal, y sería un cambio muy, muy bestia, ¿no? Si ya tienes un trabajo, pues cambiar al mundo del videojuego. Pero también, yo creo que cobraría poco porque haciendo Pixel hoy en día no tendría más. Bueno, ojo, un Blasphemous o algo así hubiera molado, sacarlo también. También te digo. A ver, yo te lo he dicho mil veces, sí. Dani. O sea, yo de verdad no entiendo cómo no te has podido ganar la vida dibujando. O sea, a mí los gráficos de Dani, yo cuando los vi la primera vez, me acuerdo en Computer Muzón, que vi los gráficos del Sir Fred, dije, yo tengo que hacer algo con el tío este. O sea, esos gráficos me... O sea, me flipan. A mí como grafista, Dani, bueno, si veis el pixel art que hace, es de lo mejorcito que he visto. O sea, yo no entiendo cómo cuando buscan un artista del pixel y tú mandas ejemplos tuyos, o sea, no entiendo cómo no te contratan, no lo entiendo. Creo que es por eso, ¿eh? Y de hecho hace poco también hablaba con alguien de hacer algo así a nivel profesional, de pagar y tal, pero es que no es lo mismo, no sé. No es lo mismo. Literal, pero lo de la abadía Stensum, el trabajo que o sea, el pixel y todo es impecable, o sea, pero fíjate, visualmente me encanta. La verdad es que quedó bastante chulo, pero fíjate que tiene un trabajo de, cuando empezamos a hacerlo con Manuel, yo llevaba 10 años, el primer gráfico de la abadía de un remake era 10 años atrás de 2000, no sé cuándo, son 2016. Sí, o sea, en 2006 sí. O 2005 ya tengo gráficos de esos, ¿eh? O sea, mientras iba haciendo otros juegos y tal, yo iba haciendo mis personajes y mis cosillas y mis pruebas. O sea, yo la idea de hacer la abadía también, que al final me hice pesado y Manuel dijo, hostia, cállate ya, pesado, vamos a hacerla. ¿Sabes? Que también estuvo chulo ese momento de porque coincidió que daban la peli, Manuel, siempre decimos lo mismo. Que vimos sí, la película, que la dieron, no sé en qué canal, y la vimos los dos a la vez, y al día siguiente dice, oye, ¿qué, Manuel? ¿Qué va? ¿La hacemos o no? Y dijo, bueno, venga, va, sí.
pesado, cállate ya, vamos a hacerla. Y entonces ahí empezamos. Pero yo llevaba 10 años detrás de la idea. De hecho, yo quería comentar una cosa además, y es que a mí una cosa que me gusta mucho de los gráficos es que además de que es bonito, está, digamos eso, estilizado para que sea pixelar, pero a veces como muy realista, porque habiendo estado precisamente en edificios como esta abadía, visualmente es que lo ves y dices, es que es esto. Y además ves la estructura de la abadía y de la iglesia y de la biblioteca y dices, es que esto es súper realista. O sea, yo he estado en espacios que son así, los he visitado y, o sea, es como muy heavy porque, de hecho, eso, por el mapa te pierdes, pero a veces dices, jo, es que reconozco todo esto porque al final, culturalmente, salas, a la mínima, ¿no?, que ya empiezas a visitar, salas. Claro, a la mínima que has visitado alguna vez salas parecidas que dices, es que, jo, va. Sí, sí, gracias, ¿eh? De hecho, lo que durante el desarrollo, lo que fui, yo también, bueno, visitar, yo qué sé, Montserrat, algunas abadías y tal, y era, me hacía pesado mi familia, decía, hostia, cállate ya, ¿sabes? Estaba analizando la sala capitular, la no sí. sé qué, la no sé cuánto, ¿sabes? Cómo es, y aquí, y esto para qué servía, y aquí, ¿sabes? Los monjes qué hacían, y el comedor, y no sé cuánto. Pero bueno, también en base a lo que hizo del Cane, que es una locura, ¿sabes? O sea, lo que hizo Juan... Es flipante lo que sí. hablábamos al principio con los medios que tenía hacer toda esa abadía, ¿sabes? Y como base eso, y además, pues lo que decíamos, las imágenes de la peli y visitas que hayas podido hacer a sitios, ¿no? Y tal, pues al final salió eso, que la verdad es que está chulo. Justo ahí quería llegar antes, precisamente a el trabajo que habéis hecho en este remake, porque bueno, después de todos esos ports a lo largo de los años de los que hablábamos, pues en 2016 llega esta versión Extensum, que no lo hemos dicho, pero es totalmente gratuita, se puede descargar pues tanto en su página web como en Steam incluso, y es también pues la más accesible de todas las que ha llegado ahora, ¿no? Entonces el trabajo que habéis hecho en esta versión ha sido, por una parte, actualizar toda la parte gráfica, incluso incluyendo ciertas referencias a la película que no estaban en el original, pero bueno, también tocar un poquito cosas del mapeado, de las mecánicas. Entonces, bueno, justo os quería preguntar precisamente qué cambios decidisteis incluir en este remake y cómo fue el proceso de acercaros al juego original y analizar qué es lo que necesitaba cambiarse, qué es lo que necesitaba actualizarse, qué es lo que queríais mantener tal y como estaba. Bueno, a ver, es un poco complicado porque, a ver, sí que queríamos mantener la esencia del juego. Por ejemplo, los cambios de cámara. O sea, nosotros sabemos que los cambios de cámara era un poco locura. Pero es una idea que tuvo Juan para darle... Más cinematográfico, decía en una entrevista, ¿no? Correcto, ahí está. Él siempre ponía de ejemplo, creo, la película del tercer hombre, en el que él explicaba que tú en una escena ves como un actor sale de una habitación, abre la puerta, le ves de espaldas que se va, pero la siguiente toma ves de frente cómo entra en la siguiente. Es decir, esa es la típica escena cinematográfica o cómo se hace en el cine. Entonces él quería plasmar eso en el videojuego también. Entonces eso, sabiendo que íbamos a tener críticas por ello, decidimos mantenerlo. O sea, podíamos haber hecho el juego con una cámara fija, porque a la hora de diseñar las pantallas, las podíamos haber diseñado manteniendo el punto de vista. Pero bueno, decidimos pues que había que mantenerlo. Luego también, Dani creo que propuso hacer la vista en 16:9. En vez de 4:3, es decir, la proporción de la pantalla, pues el original era 4:3, pues decidimos hacerlo en 16:9. Es decir, que el área que se ve en pantalla fuese un poco más grande. Para que tuviéramos más referencias. Eso es correcto, porque de esa forma, al tener un poco, ver un poco más de las pantallas anteriores, si ves que has pasado al lado de un pozo y cuando pasas y te cambian la cámara, ves un cacho de ese pozo en algún lado, dices, ah, vale, ya sé por dónde venías. Es decir, ya tienes más puntos de referencia. Entonces, pues le pusimos eso, pues un poco más de rango de visión. Luego, por supuesto, añadir más personajes para ser más fiel a la trama del libro y de la película. Ampliar el mapeado. El pozo. Pozo, decíamos. El pozo tiene que salir. El pozo, los baños, las caballerizas. No sé, intentamos todas las partes de la abadía que aparecían en la novela y en la película, pues intentamos añadirla. Y el gran cambio también, ¿no? El laberinto. Pues el laberinto no es así en el original. ¿Sabes? El laberinto era una idea de, oye, aquello ya si no tenías la guía, así que no te lo pasabas ni de coña. ¿Sabes? Y ahí tuvimos. Yo, ahí leyendo la novela, en la novela es más parecido al videojuego, porque la novela son, al final es un, yo creo que es una planta y son estancias como el videojuego, que encima de cada puerta que vas pasando, pues hay como unas letras, ¿no? Y cada una es como una parte del mundo, por así decirlo. Está el Finis Africa, que al final es donde está la sala final y eso. Y ahí también intentamos hacer que por cada puerta hubiera una inicial y que construyeras ahí el mapa, igual que la novela, ¿no? Que al final dijimos, oye, hasta aquí, ya no vamos a hacerlo, ¿sabes? Lo hacemos un poco más sencillo. Pero estaba planteado incluso así, ¿eh? Para hacer como la novela. Y no como la película, que a mí en principio me hubiera gustado más el tema de la película, porque la película mola mucho el laberinto, ¿sabes? Tienes las escaleras que
que son muy chulas y no sé qué tanto, pero era más complicado hacernos. Y al final decidimos hacerlo como en la novela, que más fiel a eso tampoco se puede ser. O sea, si usas la novela, pues mejor, ¿no? Y bueno, no sé qué más cambios le comentaba Manuel, por lo que decía él. Y, por ejemplo, la habitación de los otros personajes, que es lo que te decía antes, que pasas por un sitio y es que no había nada detrás porque no estaba programado, pues le hicimos el guiño y quisimos construir esa, por ejemplo, esa zona que es la de las habitaciones donde están los monjes, el sí. resto de monjes. La iglesia, que también está muy chula, que le hicimos los pasillos laterales, aparte del central. Bueno, lo quisimos, bueno, mantener el espíritu original, intentando añadir y no cambiar, ¿sabes? Porque cuando añades también, o sea, cambiar la trama original, pues podría habernos pasado, pero ahí intentamos mantenerla. Y las músicas, de David Cañadas, que hizo unos temas también flipantes. Sí, sí, a mí me sorprendieron muy gratamente. Que ahí le dijimos, tiene que ser como Horner. Porque la música del Nombre de la Rosa también es como muy, muy original, quiero decir, muy, muy suya, ¿no? Que enseguida que lo escuchas con las campanas y tal, ya sabes que es la película, porque es muy chula la banda. Y ahí le dijimos a David, tiene que tener campanas, tiene que sonar igual, tal como la película, no sé qué, ¿sabes? Que también hizo un trabajo brutal. Es muy chula, sí, la música del juego. La música es, o sea, te pone totalmente en el... Bueno, los efectos que puso Manuel. Ah, verdad, sí, sí. Que Manuel, el cuervo, el tal, no sé qué, los puso... Sí, los ríos ambiente, sí. Lo de la lluvia, la nieve, sí. El... A mí es una de las partes que, lo que es la ambientación del juego, es una de las partes que más me, no sé, más orgulloso me siento, es decir, más me gusta. De hecho, la mezcla de la ambientación, los sonidos, la música y los gráficos de Dani, yo lo he comentado alguna vez, hay veces que yo me quedaba atontado, es decir, simplemente paseando por la abadía, mirándolo, es decir, mapas que habíamos hecho nosotros, que había hecho yo, que sabía cómo eran, y aún así me gustaba darme paseos por ahí mirándolo y escuchando las músicas, escuchando los efectos, era muy tranquilizante. Sí, sí. Durante este proceso de reconstruir el juego, ¿habéis tenido algún contacto con, bueno, no con Paco Menéndez, porque tristemente falleció, pero con Juan del Can, el encargado de los gráficos del juego original? ¿Habéis tenido algún contacto con él durante el proceso de desarrollo? Yo con Juan ya me puse en contacto allí a principios de los 2000 o por ahí. Entonces, desde entonces, más o menos, siempre hemos estado más o menos en contacto. O sea, yo siempre que hacía alguna versión del juego o tal, se lo comentaba. Y él es una cosa que siempre le ha gustado. Es decir, que la gente mantenga la llama de la abadía viva. O sea, es decir, que lo reinterprete, que le dé una nueva vida, que lo dé a conocer a las nuevas generaciones, es una cosa que siempre ha agradecido. Entonces nosotros, cuando le comentamos que estábamos trabajando en el remake, pues igual siempre tuvimos al día, le comentábamos qué íbamos haciendo. Si teníamos alguna duda, por ejemplo, qué habitaciones tenían techo y cuáles no, porque a veces nosotros dudábamos, ¿sabes? Es decir, para poner, cuando metimos los efectos de lluvia y nieve, digo, claro, ¿aquí tiene que nevar o no? Es decir, sí. ¿Esta habitación tiene techo o no tiene techo? Entonces yo me acuerdo que él nos dijo, pues mira, estas son las que tienen techo y estas no tienen techo. Sí, sí. Y bueno, yo de hecho también quería comentar antes, que no sé si lo he hecho, ¿no? Pero la abadía, aparte de todo lo que significó para nosotros, ¿sabes? De hecho de hacerla y tal, no sé qué. Después también lo que a la gente que nos hizo conocer, ¿sabes? A través del juego, porque, bueno, al menos yo, Manuel ya lo conocía, que es lo que ha comentado. Pero yo no conocía a Juan del Can, conocerlo pues ya he imaginado, ¿no? O sea, para un friki y tal es la hostia. Y aparte de eso también cuando... estuvimos en la universidad en Madrid, que ahora no recuerdo qué universidad es, tenía que haberme lo preparado, pero hay una exposición de la Abadía del Crimen y en esa la exposición creo que fue. Y esa exposición, en esa exposición, sí, en esa exposición hay un PC con Extensum, y claro, allí pudimos conocer también a mucha gente, etcétera, ¿no? O sea, mucha gente de la época. Y no sé, o sea, a través de gracias a la Abadía, pues nos han pasado muchas cosas, ¿no? Bueno, de hecho, imagínate estar en una exposición, pues es la hostia, ¿sabes? O sea, después lo del sello, etcétera, ¿no? Todo eso. ¿La exposición sigue... ¿Es permanente? Yo creo que sí. Sí, es permanente. Lo que no sé si... Hace tiempo que ya no me informo, pero pienso que sigue en pie. Vamos, que está allí. A día de hoy no sé. Entiendo que sí, que estará todavía allí. Y la verdad es que es muy chulo porque también mientras la montaron y cómo la iban construyendo y tal, también estuvimos involucrados y, bueno, es muy chulo. Yo la verdad que tengo que decir que a Juan del Can también estuve investigando qué había sido de él y tal Los Ángeles, ¿no? Como que es una persona muy, o sea, sí, sí. Muy importante en este mundo, que según algunos sitios pues hace cosas para los Grammys y todo eso. Yo me quedé flipando y dije, jolín, este señor, qué guay. Yo lo que sé es que hacía cosas incluso para, o sea, que había hecho cosas hasta para U2, o sea, imagínate. Sí, para el concierto de Vértigo, creo que fue la gira, sí. Me habría gustado muchísimo también poder hablar con Paco, que parece una persona súper súper inteligente, súper interesante, sí. La verdad. Sí, bueno, Juan montó para el tema del sello, que yo creo que también se presentó
en la universidad, si no recuerdo mal, ¿verdad, Manuel? Yo pienso que sí. Se presentó también en sello. Sí, sí, o sea, en la universidad lo que se hizo fue estuvieron con el sello y dando el matasellos este del primer día, creo que estuvieron. O sea, hizo una presentación y luego la exposición esa. Sí, y la nueva exposición. Y allí Juan montó un vídeo flipante que yo creo que está por internet también. Bueno, ahí donde se ve Paco, etcétera, y no sé si fue a visitarlo, Juan fue a visitarlo a él, etcétera, no sé qué, montaron un vídeo y es como muy emotivo y muy chulo. Ese vídeo es distinto, ¿eh? Es decir, uno es el vídeo que preparó para el aniversario, el que hicieron en Retro Madrid. Sí. Claro, que fue ese de que Paco hizo un montaje, con vídeos de aquella época de sus vacaciones en Galicia. Y otro, el que mandó para la presentación del sello, que era el del sello, es el que está narrado por su hija, que es con imágenes así de como un poco 3D y cosas por el estilo. Bueno, hablaba de lo del viaje de Galicia, y aquello fue muy emotivo y pienso que fue a la Sí, en ese fue cuando fue el premio este, fue en el aniversario de la abadía y les dieron unas placas conmemorativas con una foto de ellos de pequeño, pues lo dieron, fueron los padres de Juan, fue Malena, la hermana de Paco, fue la madre de Paco, y claro, pues a los padres también les hace ilusión esto, decían los hermanos, a los padres, ver que el trabajo que habían hecho sus hijos, muchos años después, se sigue reconociendo y están premios y la gente le cuenta sus vivencias, pues... Bueno, de hecho lo que comentabas, la abadía del crimen es el juego, ¿no?, de la edad... De la época dorada del videojuego español. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo, pero bueno, no queríamos despediros sin haceros una última pregunta y preguntaros en qué estáis trabajando en este momento y si estáis haciendo algo relacionado con el mundo de los videojuegos. Yo no, o sea, yo, a ver, hace poco sí que hice, lo último que hice a nivel de videojuegos fue el Mutants from the Deep, que era un juego que había hecho Loco Malito y el Visor 87, y me pidieron que ellos lo habían hecho en PC y me pidieron que lo portase a MSX junto con Fernando García, y lo hicimos físicamente, es decir, un juego, un cartucho para MSX, pero no, ahora mismo no estoy trabajando en un videojuego. Sí que es verdad que con Dani siempre, de vez en cuando, recursivamente, tenemos siempre esa frase de tenemos que volver a... Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Eso es verdad. Es verdad que siempre, cada cierto tiempo, oye, Dani, ¿qué tal? No sé qué. Oye, hay que hacer algo. Y sí que tenemos claro que en un futuro, no sé si cercano, lejano, cuándo, a mí sí que me gustaría volver a hacer algo con Dani. Ojalá. Desde aquí os animamos. Yo sí, yo estoy metido ahora en... Yo he seguido con el videojuego y siempre hago algo, ¿sabes? Siempre tengo algo que es una cosilla. Y ahora estamos con 4 MHz, ¿sabes? Yo me metí con 4 MHz, que son gente, bueno, muy baja, que normalmente hace cosas Amstrad, ¿vale? Pero nos hemos pasado a la NES. Y ahora estamos haciendo Mala Sombra, un juego que se llama Mala Sombra. Mala Sombra para NES. Entonces estamos en ello. Llevamos como 3 años, para, ¿vale? Para NES. Para NES. Entonces ahora en breve... Esperamos acabarlo ya en octubre, o bueno, esperamos acabarlo este año y hacer una gran promo, crowdfunding. Tiene pinta bonita, yo ya estoy buscando imágenes y tiene una pinta preciosa. Vamos. Es un arcade, bueno, plataformas, tiene un poco de todo, puzzle, plataforma, no sé qué, estilo, bueno, mi estilo. Bueno, de hecho no soy yo solo el que hace los gráficos, también está Rafa que también hace gráficos y bueno, está Javi al código y bueno, ahí estamos con este proyecto, que a ver si sale pronto. Pero la verdad es que estamos ahí encallados un poco. No encallados, pero la pandemia y el teletrabajo y todo ha cambiado muchos hábitos de todos, ¿sabes? Y de algo que a lo mejor un proyecto podía ser un año, pues de momento vamos por 3. Creo que estamos ahí trabajando. Echas de menos la presión que te metía yo, ¿no? Sí, sí. Ahí tal cual, ¿no? Con Manuel antes de la abadía estuvimos haciendo el Nightlord también, que hay un remake por ahí, el Alien 8, sí. ¿Sabes? Sí, sí. Aquello salió muy rápido, Manuel. De eso de presión, nada. Aquello. Sí, tardamos una semana o. Ahí no estuvo rápido. Sí, sí, fue. Hostia, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y tal. Sí, sí, pero yo creo que yo le metía más presión a Manuel que él a mí.
él me hacía más pesado yo que al final. Yo creo que Manuel acababa hasta las narices de los videojuegos gracias a mí, ¿sabes? Acaba hasta los huevos, dice. Y cuando piensa, oye, tenemos que hacer algo, o sea, yo creo que rápido se arrepiente y dice, no le voy a decir nada, no vaya a ser, creía que sí. Y nada, que de verdad que si por nosotros fuera estaríamos aquí todo el día hablando. Hostia, pues si, cosas porque... pues si nos dejáis a vosotros hablar de los otros proyectos que hemos hecho, lo ya podemos tirarnos de aquí 3 semanas. Otro día, si queréis, hacemos otro programa. Eso, y nos sí. Habléis más porque de verdad que yo pues me quedé con muchísimas ganas. Muy bien. Buah, qué viaje, ¿eh? Qué viaje el de este muro. Ha costado volver de aquí. La verdad que guay. Ojalá volvamos algún día a teneros en el programa porque pues, qué interesante, ¿verdad? Qué maravilla. ¿Habéis oído eso? Vosotros también, ¿no? Sí, ¿no? Lo habéis tenido que oír, hemos completado otro logro. El logro, el muro pregunta. Que siguen existiendo los logros, existiendo. ¿Te acuerdas de ellos? Igual que nuestro manifiesto, están en la esquina también, muertos de hambre. El muro pregunta, el logro en el que nos planteamos hablar de un juego con sus creadores, ha estado completado al 100% ya, o sea, este no tiene medias tintas. Y bueno, pues otro logro que no hemos completado, pero que ya vamos... avanzadillos, es el de Historia de España, que va ya por el 60% con la década de los 80, acabamos de añadir hoy con la Abadía del Crimen, y no sé qué décadas quedan, Pablo, tú sí, la sabes. O sea, este logro consistía en jugar a un juego de cada un juego español de cada década desde los 80 hasta hoy. Desde los 80 hasta hoy. Ahora mismo nos faltaría jugar a un juego de los 90 y a otro de los 2000, nada más. Nos faltan las décadas del medio. Hemos hecho el sándwich, hemos hecho los 80, hemos hecho los 2010 y hemos hecho los 2020. Y dentro de poco igual tenemos por ahí otro más. O sea, que nos acercamos a conocer un poco más la historia del juego patrio. Y bueno, pues nada, aparte de eso, pues ya sabéis, como siempre, toda la información de que hemos hablado en el programa, que hoy es mucha, es muchísima. Es muchísima. Espero que Pablo se haya acordado de todo, porque yo no. Pues estará pues en las redes sociales, en las plataformas, en la web. Por aquí abajo en la descripción del programa, donde estáis escuchando. Si estáis suscritos a nuestro boletín postal, pues os llegará a vuestra casa por carta. Y si nos queréis encontrar, pues como siempre, en redes muro/invisible para Twitter e Instagram, página web elmuroinvisible.tumblr.com, porque ¿qué es más indie que Tumblr? Y bueno, pues el correo no lo he dicho, ¿no? muroinvisiblepodcast@gmail.com, por si queréis hacernos llegar a la antigua usanza, pues opiniones, preguntas, amenazas de muerte. La antigua usanza, el correo electrónico. No habéis entendido la abadía del crimen. Sois muy jóvenes. En fin, el muro invisible es Ariadna Álvarez. Me podéis encontrar por internet como @ariadnaltos. Pablo García. A mí podéis encontrarme en Twitter e Instagram como @pablojefreire. No tiene mucha ciencia. Y a servidor, pues no lo podéis encontrar. Lo siento. Así es la vida. Redes sociales es demasiado mainstream para alguien tan indie. Efectivamente. Y bueno, pues nos vemos en el próximo programa. Nos vemos cuando toque, porque llevamos una racha de retrasar programas que en fin, que ni a Onuma con Zelda. Estamos cuando venimos, cerramos cuando nos vamos, y si viene y si no estamos, que no coincidimos, algo así. Así que, pues nada, muchas gracias por estar ahí un programa. Esto ha sido El Muro Invisible.